¿No? Yo comencé a estudiar medicina en el año 1987. ¿Tú en qué año naciste? En el Por 85. eso, cuando yo comencé a estudiar medicina, tú tenías 2 años. Es que yo tengo, aunque la gente no crea, yo tengo 55 y tú tienes 39. Ni siquiera has llegado a los 40. Entonces, yo soy como el papá de Carlos, aunque pareciera al revés, porque él parece más viejo que yo. Pero no es porque parezca por la cara, sino que él es más tranquilo que yo. Entonces, se ve como una persona más apaciguada. Pero, cuando yo salí de médico, imagínate, yo sentí algo, que yo no sabía nada. Yo no sé si te pasó. Yo me gradué de médico. No llega al rural, llega alguien con gripa y uno dice. Sí, yo me gradué de médico. Te voy a contar algo que la gente no cree. O sea, era el mejor estudiante con una chica que se llamaba Sonia. Y estudiaba muchísimo, muchísimo. Me encantaba. A mí me encantó, especialmente me encantaron las básicas, la fisiología, la bioquímica. Me encantaba, me aprendía todo de memoria. A Dios gracias, Dios me dotó con una gran memoria. Se me olvidaba todo muy rápido, eso sí. Pero la persona que tiene memoria se le olvida las cosas, pero asocia muy bien. Entonces yo tenía una gran capacidad de asociación. Y cuando salí, yo comencé, a mí me encantaba reanimar. Entonces yo hice el rural y yo no sabía ni atender una gripa. Pero como yo digo, es que hacer el rural es muy fácil porque uno le llega, lo único que le llega a uno es gripa, infecciones, neumonías y ya. Entonces uno con que se aprenda 5 antibióticos, con eso tenía para salir del rural. ¿Cómo? El mío fue muy difícil, pero a mí no me tocó así. Pero yo salí y de una, en lo primero que trabajé, Carlos, fue en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Tú sabes que en Colombia, en el año 1994, que yo salí de médico, las unidades de cuidados intensivos las manejaban los médicos generales. Solamente a partir del año 2004 la legislación en Colombia cambió y había que ser especialista. Entonces cometí muchos errores, no sabía intubar. No voy a decir que se me morían los pacientes, pero se me morían a veces los pacientes porque no era capaz de intubarlos. Aprendía los tostones, pero es la forma como se hace la medicina en esa época, ¿no? Y yo siempre quise ser intensivista. A mí me encantaba, como yo les digo, jugar al intensivista. En realidad, porque tú, recuerda, yo fui intensivista, trabajé en cuidado intensivo a partir de los 24 años, 25 años, ¿no? Entonces, ahí es donde me apareció la pasión por ayudar a que las personas no se mueran tan rápido, porque el intensivista lo que hace es eso, ¿no? La función del intensivista es ayudar a que la gente no se muera tan rápido, es intentar darle unos días, meses o años más de vida. Y ahí esa fue como mi parte que te cuento de mi carrera para esta persona. Pues veo que a la gente le gustó el cuento, pero bueno, ahí vamos. Bueno, entonces listo. ¿Qué hace que de un momento a otro digas, se va todo esto pa'l carajo? Yo me voy a dedicar a educar a las personas a, o sea, ¿en qué momento descubriste el keto? ¿En qué momento lo empezaste a practicar? ¿En qué momento dices, yo esto es mi camino, este es el camino que yo quiero seguir y esto es lo que yo quiero empezar a hacer? Gracias, ventiladores, gracias, unidad de cuidado intensivo, gracias, máquinas de anestesia, suerte, me voy de aquí, no vuelvo a mirar para atrás y voy a empezar a hacer esto. O sea, ¿dónde queda el quiebre? Bueno, ¿Dónde cambia el propósito tuyo? ocurrieron varias cosas, Carlos. Lo primero, yo debo decir que yo perdí mi esencia en el lapso en que estudié. O sea, cuando uno estudia medicina, uno le toca cumplir parámetros, ¿no? Y que yo le digo a mi hijo que hoy en día está en penúltimo semestre en medicina, yo siempre he dicho, te voy a pedir dos favores, niégame 10 veces, no digas que soy tu papá. En la UIS, inclusive la directora de la Escuela de Medicina es una gran amiga con la cual compartimos mucho y ella me llama y me dice, Jorge, necesito que bajes el tono, aquí tengo a todo el mundo bravo. Digo, pero es que, a ver, como, Olguita, le digo, y eso como que, ¿por qué? Porque todo el mundo está hablando mal de mí. Digo, no, a mí no me importa eso, yo ya salí de eso. Pero entonces yo le digo a mi hijo, hijo, por favor, tú solamente tienes que encuadrilarte en poder graduarte, nunca discutas nada. Aprende lo que tienes que aprender y en algún momento podrás decidir qué hacer, porque tú sabes que el mundo entre los médicos es súper cuadriculado y hay unas jerarquías que hay que cumplir y el que se salga de esa jerarquía puede ser Quemado como las brujas. quemado como las brujas. Entonces, La cancelación ha existido toda la vida. O sea, unos los crucificaban, a otros después los quemaban. Ahora lo postean y dicen que es un. Sí, o sea, la cancelación ha existido toda la vida. exacto. Pero medicina es mucho porque medicina nos gobierna las sociedades. Entonces yo era parte de, a ti no sé si te pasaba, yo era parte de una sociedad, de dos sociedades,
en la cual cualquier cosa que yo hacía por fuera de la ciudad me llamaban al orden. Me llamaba el presidente directamente. Jorge, a ver. Entonces, bueno, pasaron varias cosas. Yo comencé, hay dos sucesos grandes. Yo trabajé en una unidad de cuidados intensivos, que es la más importante de aquí de mi ciudad. Es la segunda institución más grande de Colombia, yo creo, después de la Clínica Chayo. Es la Fundación Cardiovascular. Ahí fui intensivista siempre. Yo alternaba entre mi trabajo de anestesia y el trabajo de cuidado intensivo. Hacía medio tiempo y medio tiempo, o más de medio tiempo, pero hubo varias cosas que pasaron que a mí me hicieron psicológicamente, fueron muy duras para mí. La más importante es la muerte de la persona más importante de mi vida, en ese momento, que era mi padre. Mi padre, en el año 2002, hace un paro cardíaco, pero él estaba con nosotros, con mi hermano y yo estábamos, mi hermano estaba. Yo ya era anestesiólogo hace 2 años, antes de ese día, y mi hermano estaba estudiando anestesia. Entonces, mi hermano, mi papá, en el bautizo de mi sobrina, hace un paro cardíaco y mi papá logramos sacarlo del paro. Imagínate, lo reanimamos tan de buenas, ¿no? Un hijo intensivista y otro anestesiólogo. O sea, nadie puede estar más de buenas que hacer un paro cardíaco al lado de un intensivista y un anestesiólogo. Lo reanimamos por 7 minutos, salió del paro, tenía un bloqueo de completo, tenía un infarto de miocardio, le destaparon la arteria, salió. 10 años después, mi papá era obeso, enfermo, hipertenso, no logré que cambiara de vida, no logré, no logré que pudiera bajar de peso, no logré, no, mi papá decidió operarse una bariátrica, se opera la bariátrica, baja de peso, bajó 30 kilos, luego volvió a subirlos y en el año 2012 en Bogotá hace otro paro cardíaco, esta vez cruzando la séptima y ahí queda muertico. Ese fue un suceso que para mí marcó la vida. Digo, ¿cómo así, no? Yo intensivista, yo el gran intensivista, el que salva a todo el mundo, el que eso, y ni siquiera soy capaz de poder salvar la vida de mi padre que murió a los 67 años, o sea, murió demasiado joven, ¿no? Eso fue un suceso que a mí me marcó la vida. Yo a partir de unos años antes ya había decidido entrar en cetosis, o sea, yo, y te voy a contar por qué lo hice. Lo hice porque yo hago, tú sabes que yo hago carreras de Ironman, y yo nunca logré. El Ironman es una carrera para los que están aquí. Que eso, ya hablé de mi papá, de la parte psicológica. Ahora voy a hablar de la alimentación, porque es que todo se junta, ¿no? Todo se junta. Yo hago carreras muy largas. He hecho 32 carreras de Ironman, de las cuales, 31 en realidad, de las cuales 14 han sido Ironman completo. ¿Qué quiere decir? 4 kilómetros nadando, 180 en bicicleta, 42 trotando, pero nunca tuve energía para terminar como yo quería terminar. Muy buena natación, muy buena bicicleta. Y muy buenos primeros 21 kilómetros y los últimos 21 kilómetros siempre caminaba. Siempre me quedé sin energía. Entonces, y con el cuentico que es que la energía, los carbohidratos es la mejor, ya te lo había contado. Obviamente eso es mierda porque uno cuando está corriendo, el que come muere, ¿no? O sea, eso lo aprendí yo, ¿no? Cuando uno está corriendo una carrera de 12 horas, si se pone a comer geles, siempre le va a dar diarrea. O sea, los geles o el azúcar al final termina dando diarrea. Entonces, ¿cuál es el secreto de los profesionales? Que ellos son capaces de utilizar su grasa corporal. Pero yo no soy profesional, no tengo tiempo,